Que los astros te sean propicios, pronósticos. Nos encontramos, hemos dejado ya una luna llena que fue muy fuerte. Estamos caminando en cuarto creciente y se avizora para el 3 de junio una luna nueva. Una luna nueva en donde también empezarán épocas de eclipses. Acuérdate que cuando te he hecho algunos pronósticos de cosas fuertes, bruscas, difíciles, ha sido más que nada, puede ser luna nueva, luna llena, o peor aún en los eclipses, peor aún en luna nueva. Entonces, luna nueva más eclipse, wow, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Puede pasar en esos próximos días que existan algunos cambios. ¿Quién te dice que sale libre Keiko Sofía Fujimori? Por ejemplo, ¿podría ser en estos días de luna nueva? Sí. ¿Podría ser en tiempo de eclipse? Sí. ¿Podrían haber cambios en la situación de Edwin Oviedo? También. Sí, porque todo se mueve cuando hay luna nueva y cuando hay eclipse. También hablamos de los fugados. Vamos a hablar de cosas positivas. Una de las personas fugadas, entre ellos el último, el señor Donaire, pues recuerden que dije que se iban a fugar más personas. Esto se ha cumplido. Se va a ubicar a uno de los fugados. Me parece que es el señor Donaire. Puede ser algún otro de ellos, pero se ubica y estaríamos muy cerca a una captura. Así que se aproximan cosas sorpresivas. Atentos. Que los astros te sean propicios.